Bueno amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos. Esto es una nueva entrega de nuestro programa. A primera hora, como siempre, con la información del sector agroalimentario. Nos acompaña nuevamente el ingeniero agrónomo Andrés Costamaña. En este caso para hablar sobre una importante fiesta que se viene para esta semana. Se va a llevar a cabo el día 12. Estamos hablando de lo que va a suceder con la fiesta provincial del ternero. Andrés, gracias por estar con nosotros. Esto va a ser en Jesús María, ¿es así? En el Predio Malabrigo de la Sociedad Rural de Jesús María, el día jueves 12, eh, se hace la fiesta provincial Ay. del ternero y regional del ternero del noroeste de Cordobés donde se espera una convocatoria de más de 2.000 terneros de productores de la zona y donde esperamos junto con la raza sanga ganar nuevamente el premio a Mejor Lote de Terneros, que hace dos años nuestra asociación lo viene ganando. Realizamos la jornada Zanga, donde el ingeniero Oscar Melo y el secretario de Ganadería van a exponer sobre la ganadería cordobesa y lo que esperamos a futuro. Un poquito para hablar sobre la actualidad y lo, y lo que se viene en la ganadería específica de la provincia de Córdoba. En el caso del doctor Riveri, él va a hablar de las políticas públicas del gobierno de la provincia, y lo que viene hablando haciendo en el área de ganadería, con seguramente el plan Toro y los demás planes que tiene la Secretaría. Y el ingeniero Melo va a hablar de la cría en regiones semiáridas y subtropicales y las herramientas productivas para el desarrollo de la cría en esta zona. Bueno, un encuentro para todos los productores ganaderos, no solo del norte de la provincia, sino a todos aquellos de, de diferentes regiones productivas que se quieran llegar. Eh, repitamos, esto va a ser el día eh, 12 de abril. El día 12 de abril lo esperamos a todos los productores ganaderos de la provincia de Córdoba. A partir de las 11 horas eh, empezamos las disertaciones y 2 de la tarde comienza el remate que los lleva adelante Consignaciones Córdoba en el predio de la Sociedad Rural de Jesús María. Bueno, está hecha la invitación entonces. El próximo 12, fiesta provincial del ternero en el predio que tiene la Sociedad Rural de Jesús María en el norte de la provincia de Córdoba. Ahora vamos a seguir hablando sobre ganadería con diferentes especialistas que analizan los temas técnicos de la producción en nuestro país. El destete es retirarlo de la madre, o sea, de alguna, o dicho de otra manera, es deslecharlo, o sea, cortar la lactancia, eh, retirarlos de su madre. Y en qué tiempo se hace es variable. O sea, el, el destete tradicional era antiguamente se hacía en un proceso más largo, tal vez de siete, 8 meses. Eh, luego se ha ido un poco acortando a, a seis meses y después. Se fueron apareciendo otros tipos de destete eh, precoces, que llamamos un destete a lo mejor de entre dos a tres meses de vida, de edad del ternero. Eh, un destete anticipado que es intermedio, entre cuatro y cinco meses, y hasta, si querés, una nueva aparición de un hiperprecoz, que a veces en situaciones extremas se hace, y que es un destete a lo mejor de un ternero de menos de 60 días, entre 45 y 60 días. Vos destetás en función de, de, del estado corporal de la madre. Porque generalmente cuando o sea, vos necesitas de este tar para, para bajar los requerimientos de lactancia, porque generalmente estás pensando en el, en el próximo servicio de la madre. Entonces para que la, cuando tenés una, una hembra o una madre con baja eh, estado corporal o baja, pudo acumular bajas reservas vos lo que necesitas muchas veces para poder garantizarte la preñez, eh, necesitas eh, le das prioridad a la madre. Eh, se da particularmente en ciertas categorías, sobre todo la, lo que es la vaquillona de primer parto, segundo servicio que se denomina, que es la hembra joven que en su segundo parto le cuesta recuperarse, eh, porque generalmente compite con las más grandes, eh, eh, si no están separadas por la comida, entonces generalmente es, es un animal que es, es una madre que tiene menor composición corporal, mejor, menor estado corporal, perdón. Entonces. Generalmente se da, esa es una de las categorías donde más se hace foco. Después, a veces en la vaca que se críe último ternero o vaca cut, que, neces, que la sacas porque ya sabes que la vas a destinar y a veces, como oportunidad de negocio, si tenés pasto o, o podés encerrarla y la vaca tiene buen precio, a veces se la desteta anticipadamente por eso. O sea, te repito, la, la prioridad se la da generalmente como, como herramienta de producción. El destete, vos, vos estás pensando más en la madre que en el ternero. Eh, ahora, hay veces que hay situaciones extremas en que te toca pensar en los dos, porque cuando te viene una seca o una inundación muy, muy grande, terminas pensando en las dos categorías. Hay distintas prácticas, o sea, eh, hay desde, desde prácticas que se comienzan a veces al pie de la madre antes de destetar. Eh, que generalmente ocurren después de los 60 días, entre los, te diría, de los 60 días en adelante o los 90 días en adelante, que lo, lo denominamos creep feeding, que es a veces apuntalar un ternero que vos querés o, o que es de mejor calidad o que vos necesitas ganar más peso, o ante a veces también ante la falta de pasto, de recursos forrajeros, donde vos no querés que el ternero pierda estado y que a su vez la vaca también esté bien, entonces empezás a hacer una suplementación al pie. Eh, después... De acuerdo, como te decía, al destete, a la edad de destete fundamentalmente, vos tenés distintos tipos de dieta, pero generalmente son dietas de alta calidad porque vos la sacás de la madre, es, es el mayor estrés que tiene el ternero, es el destete, o sea, el ternero se estresa mucho más que en, que en una castración, por ejemplo, se han medido niveles de cortisol en sangre y, y la, el destete es mucho más estresante que, que una castración, que, que, que termina siendo algo bastante traumático para un ternero también. Pero bueno, el destete en definitiva tenés que, lo alimentas con, con dietas generalmente de alta calidad. Eh, cuando te hablo alta calidad pensás en un maíz, en, un, en una proteína derivada de la soja, eh, si podés a, a algún eh, eh, rollo o fardo de alfalfa, o sea, tenés que tratar de apuntarlos así. Cuanto más chicos, tenés que poner más foco en la calidad de la dieta. Cuando son más grandes tenés un poco más de, de chances porque también varían los requerimientos. Y por último, ¿cómo varían esos requerimientos para la madre que ya tiene su ternero destetado? No, ahí bajan drásticamente. Cuando vos le, le, le sacás el ternero, el requerimiento de la madre baja muchísimo. Si bien el. El mayor requerimiento para todas categorías, tanto para cualquier categoría bovina, sea madre, ternero, lo que sea, el, el principal requerimiento, el, el organismo, la naturaleza en eso sabe, es lo primero es mantenerse. Entonces el grueso de los requerimientos, 70-75% aproximadamente, van a mantenerse. O sea, vos lo que comemos lo utilizás primero para mantenerlo. Después, el, de acuerdo al estado reproductivo, o si estás, si estás gestando, si estás en servicio, vas derivando tuvo otros ingresos hacia otros requerimientos, pero en ese caso la madre baja mucho los requerimientos y generalmente permite una rápida recuperación. En la presentación anterior a la mía, la del ingeniero Tondo Dinta, él mostraba que hay mucha variabilidad en la zona y eso es lo que vemos generalmente en casi todas las regiones del país, si bien hay sequía, pero hay muchísima variabilidad. Entonces, si vos pensás que ahora viene el grueso de la zafra y, y si lo pensás desde el punto de vista netamente del criador que tiene que salir a vender su ternero, si tiene algunas reservas, tal vez le convenga aguantar para no caer en la sobreoferta y en la baja de precio. Eh, y si no, eh, eh, otra opción a lo mejor tendrá que evaluar en, en cada caso en particular si se puede o no ese ternero recrear con algo que él tenga. Y si no, bueno. Indefectiblemente la venta, o sea, eh, generalmente todo criador le da, el, o sea, vos siempre tenés que tratar de priorizar a la madre porque es la que en definitiva te hace la rentabilidad de la cría. Eh, entonces, a veces seguir conservando un destete al pie de la madre eh, ante condiciones climáticas adversas como esta se te termina volviendo en contra. Entonces, en resumen, la situación es compleja. Eh, ojalá que la seca en algún momento. Eh, nos, nos dé un poco más de respiro, y, y como te decía, va a depender mucho de cada empresa en particular. Hay gente que lo va a poder sostener y venderlo más adelante cuando tiene algún precio mejor, y otros lamentablemente o le darán un valor agregado vendiéndolo como gordo, o bien eh, lo tendrán que vender ahora al destete. Facit, creemos que no hay nada más importante que la salud de tus cultivos. Así en el campo como en la vida, lo que más nos importa, mejor lo cuidamos. Facit, a la altura de tus necesidades. Abelardo Cufia, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia, porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud. Agronea será nuevamente el punto estratégico de convocatoria a todo el sector productivo del NEA y la región. Este 2018 volvemos a unirnos para trascender fronteras. Del 22 al 24 de junio de 2018, Agronea, la decimoquinta edición, se transformará en la capital productiva del gran Chaco sudamericano. Bueno, cerramos así esta nueva entrega de nuestro programa. Quedó hecha la invitación entonces por parte del ingeniero Andrés Costamaña a la fiesta provincial del ternero que se va a desarrollar en el predio de la Sociedad Rural de Jesús María en el norte de Córdoba con la participación de los criadores de la raza bovina zanga e importantes disertaciones. Va a estar el secretario de ganadería de la provincia de Córdoba, Olden Riveri, y también el ingeniero Oscar Melo hablando y dando un panorama de cómo viene la actividad ganadera en el centro del país. Ustedes pueden estar en contacto con nosotros, los datos figuran en pantalla, nos pueden seguir en las redes sociales, en nuestra página web sembrando noticias.com. Nos despedimos, nos vamos a reencontrar nuevamente en el día de mañana, que la pasen muy bien.